La semana pasada publicamos un artículo llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Transparencia y Competencia Cuentagotas. En respuesta al artículo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México emitió una serie de aclaraciones y México Evalúa contestó y precisó esas aclaraciones. Toda la información se encuentra disponible al público en el portal de Animal Político. Sobre este asunto me gustaría compartirles lo siguiente. En el artículo habíamos dicho que el costo total estimado de este proyecto había aumentado en 73%. Sin embargo, solo ha aumentado en 16%. Es importante aclarar que la confusión parte de que precisamente hay problemas de transparencia en el reporte de información de este proyecto, pues las cifras sobre la ejecución del presupuesto no son claras. Por eso reiteramos al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que emita un reporte periódico sobre la evolución del proyecto, que por lo menos debería incluir información sobre la ejecución del presupuesto del proyecto, tanto de la parte pública como de la parte privada, y deberá también incluir toda la información de la contratación pública, incluyendo los convenios que este grupo ha entablado con otros entes federales. Asimismo, deberá incluir información sobre el avance físico del proyecto y de cualquier otro tema de interés público relacionado con el mismo.